Limpiemos Nuestro México es todo un fenómeno. El año pasado, 7 millones de personas se inscribieron en esta campaña para recoger basura que ellos no tiraron, conscientes de que es inaceptable tirar basura. Hoy vamos a ver a un grupo de mexicanos que se metieron a una caverna a recoger basura. Y por eso estamos en Chilpancingo, porque todo sucede alrededor de este lugar, en una zona que se llama Acahuizotl. Estos lugares tan bonitos se llenan de basura porque el 80% de la basura que no tiramos en un basurero va a dar arroyos, a ríos y finalmente al mar, van a dar al agua. Entonces es muy importante tomar conciencia de que si queremos un México limpio, tenemos que volver inaceptable tirar basura. Soy licenciado en psicología, ahora ya puedo decir que soy licenciado, hace unos meses fue que me titulé y estoy buscando hacer una maestría en antropología social. Me gustaría relacionarlo con todo esto que hago, con el montañismo, con las comunidades que viven alrededor de cavernas, cuestiones de ese tipo. En lo que nosotros hacemos no hay patrocinios, nosotros somos los que compramos nuestro equipo, somos los que vamos juntando lo que se tiene. Entre todos nos juntamos, ponemos lo que tenemos y podemos armar una cueva, podemos hacer una exploración con lo que vamos comprando. Esto es realmente tener amor a la montaña, a la cueva, pues nosotros solventamos todos los gastos. Me enteré del proyecto de Limpiemos Nuestro México porque mi madre estaba viendo un noticiero, estaba viendo Hechos. Entonces ahí pasaron este proyecto, lo mostraron de las brigadas de limpieza y qué es lo que se estaba haciendo y cuál era el fin, ¿no? Recaudar la mayor cantidad de toneladas de basura. Como ya teníamos una idea de limpiar esta cavidad, quisimos hacerlo a la par, quisimos que se viera, que se diera a conocer. Entonces decidimos juntar un equipo, poner todas las cuerdas, el potencial humano, traer cámaras, ya sean de video, de fotografía, y llevar todo ese material ahí para que lo vea la gente, para que también conozca esta actividad de la espeleología, del montañismo, y que se está haciendo algo realmente por dar a conocer los espacios naturales de México. Nos encontramos muy cerca del resumidero de Acahuizotla. Estamos muy cerca de la población de Acahuizotla en Guerrero. Para poder llegar hasta a esta cueva es un recorrido caminando primero en un camino marcado donde pueden accesar autos. Bueno, debido a las lluvias por el huracán Manuel e Ingrid, tuvimos un desbordamiento de la tierra que tapó el camino. Este camino es el que nos lleva a la cavidad de Acahuizotla y pues ahora tenemos que realizarlo a pie. Fueron aproximadamente 20 minutos de caminata y llegamos a un punto en el que se tiene que cruzar una cerca y hay que empezar a caminar por terracería, pero bueno, aquí ya no pueden accesar vehículos. De repente te cruzas con el río, empieza a haber agua y de repente llegas a una parte donde ya tienes que caminar a la orilla del río. Hay rocas, ya empieza a haber bastante agua y tienes que ir cruzando el río en algunas partes, brincando entre rocas. La época en la que venimos es bastante accesible, solo hay como charcos en algunas partes. Ahora fue un poco más difícil entrar por el nivel del agua. Pudimos ver que ya en el río, en las paredes, en las grietas, había muchas botellas de PET principalmente. El río creció y arrastró mucha basura y la dejó en las grietas a mucha altura.
Recoger basura no es un trabajo grato. Y se vuelve agradable por la cultura, pero también por tener un espacio limpio que uno convive cotidianamente. Pero cuando esos jóvenes deciden hacerlo en un lugar pues un poquito inhóspito, que a lo mejor no va a lucir ante la gente, el valor que tiene es que al final están contribuyendo a que el planeta sea mejor. Y que eso que pudiera ser un foco de contaminación hacia el agua y después hacia otras partes de la República, pues no lo es más. Yo creo que ahí está el valor del trabajo que están haciendo estos muchachos. Bueno, es una cueva hermosa, es una cueva muy divertida. Recuerdo que algunas personas decían que era como la Disneylandia de los espeleólogos. Hay agua, hay pozas, hay saltos. Y bueno, es muy enriquecedor también como para la formación de los espeleólogos. Hay muchos mitos sobre las cuevas, muchas leyendas. En varios de los lugares a los que llegamos, la gente nos cuenta historias sobre todo este mito, sobre toda esa cosmovisión que hay, aparecidos de los llamados enviados de Tlaloc, los chaneques. Hay una fuerza muy importante ahí, ¿no? Es algo que uno siente, pero realmente no puede expresarlo como tal, ¿no? Es esa cosa que cae fuera de la ciencia. Desgraciadamente en la cueva hay muchísima basura. Cuando entras hay algunos tiros, vas avanzando y de repente llegas a una parte donde hay una especie de laguna y está completamente llena de basura. Más adelante hay un paso estrecho, entonces este paso estrecho sirve como especie de coladera o de filtro, y entonces toda la basura se acumula en esa zona. Cuando llegas a esa zona tienes que nadar, entonces vas nadando y está todo completamente lleno de basura, completamente contaminado. Bueno, de hecho tienes que excavar un poco para poder abrir el paso y que haya para poder ingresar. Y todo eso está lleno completamente de botellas, de todo tipo, de llanto, bueno, sí, de todo tipo de basura. Una vez que pasas esta zona, a partir de entonces la cueva se pone aún más bella. Hay mucho más agua, ahí ya parece que todo el agua es limpia. Y a partir de entonces se disfruta mucho, mucho más la cueva. Nosotros teníamos pensado hacer la limpieza de la caverna en 3 días. El primer día fue recorrerla completamente, colocar las cuerdas, hacer el armado para la progresión y revisar cómo estaba el interior de la caverna. El segundo día ya entramos con bolsas de basura, con el material para hacer toma de video, todo esto, y se comenzó a limpiar, ¿no? Todos se utilizaron guantes, hay botes llenos que no sabemos qué contienen, en ningún momento se abrió ningún bote para evitar gases tóxicos, aceites que contaminaran más, no sé. Y se fueron llenando bolsas. En ese momento fueron cerca de 12 o 14 bolsas las que se llenaron de 250 litros. Fue una ínfima parte la que recolectamos, o sea, realmente quedó muchísima basura, pero por el número de personas éramos nada más 7 personas las que estábamos trabajando ahí. Sí fue una empresa difícil porque maniobrar esas bolsas en los espacios tan pequeños y tan intrincados, hay que andar caminando con ellas, de repente te caías o se rasgaba alguna y a poner cinta, a repararla como fuera. De repente también las bolsas se llenaban de agua y sacarlas era cargar una persona completa, ¿no? Utilizamos en algún momento técnicas de rescate, o sea, colocar poleas, colocar varios puntos de anclaje, cosas así, para poder estar maniobrando. Fue realmente satisfactorio ver que estábamos haciendo eso, porque en algunos momentos, ya que movíamos basura, apareció un cangrejo.
Entonces dices, ya hicieron parte de su hábitat estas bolsas, ¿no? También encontramos una tortuga enorme ahí nadando en las pozas. Cuando salimos, ya era de noche, cansados, tuvimos que movilizar las bolsas hasta la carretera y pues ahí a subirlas al auto. Entre 20 y 30 kilos por bolsa. Ya digo, con botellas llenas de agua era lo que nos pesaba. No era tanto el peso de las botellas, sino que muchas contenían líquidos y teníamos que llenar las bolsas así. La campaña Limpiemos Nuestro México me parece una iniciativa muy buena. Me parece que promueve la conservación de nuestro país y bueno, el nacimiento de proyectos que ayuden a no solo todos los proyectos que nacieron por esta iniciativa, sino también la gente que entró a las votaciones, a ver el material que las personas hicieron. También esto va ayudando a crear conciencia. Veía las mediciones de las votaciones de repente y decía, híjole, pues vamos hasta cierto punto muy abajo, ¿no? Pero afortunadamente mucha gente estuvo checando el video, o sea, se movió por las redes sociales increíblemente. O sea, yo no esperaba que tuviera tanto impacto. Y en el momento que vi que habíamos ganado, fue muy satisfactorio porque estábamos haciendo ruido, o sea, estamos llegando a algún lugar, estamos haciendo algo que realmente tiene un impacto social y que pues se puede mostrar, ¿no? Se puede ver. Sin duda muchas otras empresas lo están haciendo ya, muchas tienen sus programas de responsabilidad social, pero definitivamente yo creo que muchas más empresas, muchas más industrias podrían sumarse a esta importante labor. Yo los invitaría entonces a que o se sumen a esfuerzos que ya están organizados, como el de Limpiemos Nuestro México o cualquier otro que exista allá, y se sumen, o que individualmente emprendan las empresas su propio programa de responsabilidad social con cosas muy sencillas, como por ejemplo el tema de recoger basura. Nosotros somos ahora un grupo en construcción. Por el momento estamos buscando consolidarlo para lograr llegar a jalar más personas y que este grupo vaya creciendo y pues posteriormente se tiene la idea de volver aquí con más gente de otros grupos de espeleología que conocemos y que pues le gustaría venir. Entonces hay variedad de grupos que están invitados y que en algún momento me hicieron llegar esa inquietud, ¿no? De qué buena onda lo que hicieron, nosotros también queremos ser parte de eso. 7 millones de personas. Pareciese que fueron convocadas a ver el Mundial, o quizás un gran espectáculo, y no. Fueron convocadas a recoger basura que ellos mismos no tiraron. Y 7 millones de mexicanos dijimos, basta. Vamos a ponerle un hasta aquí a tirar basura impunemente. Queremos volver inaceptable tirar basura. Si 2013 nos puso ese ejemplo, ahora en 2014 vamos a superar la meta. Porque juntos vamos a lograr que México sea un país limpio. Cumpla sus propósitos de Año Nuevo, inscribiéndose a los talleres libres del Museo Universitario del Chopo. Redacción e introducción a la literatura, periodismo cultural o apreciación cinematográfica, tai chi, danza contemporánea, yoga, fotografía, expresión corporal, cerámica, entre otros. Durante todo el mes de enero, apúntese que el cupo está limitado. Inscríbase en Dr. Atl número 37, Colonia Santa María la Ribera. Y para empezar con una buena lectura, le sugerimos Querido Escorpión, la novela de Benito Taibo, en donde un astrólogo es nombrado el consejero del dictador de Arcadia, una pequeña isla del Caribe, convirtiéndose en el personaje más importante del país. No se pierda esta aventura, lo edita Planeta.
talleres, conferencias y conciertos en el segundo encuentro de Son Jarocho en el Centro Nacional de las Artes. Disfrute de la mejor música y zapateado veracruzano los días 24, 25 y 26 de enero. Aprenda a tocar el requinto o el guitarrón veracruzano, a zapatear o el versado pícaro de Veracruz, o escucha a los mejores grupos de la región en Río Churubusco 79, esquina con Calzada de Tlalpan. La entrada es gratuita. Regreso pronto con más sugerencias. Thank you.